que expresar mi satisfacción por acoger este nuevo certamen, ya el séptimo, de, como dice aquí, los premios de PYME de la provincia de Jaén, del año 2023. Un concurso, un certamen que cada vez está más prestigiado y que sabéis que los que de aquí hoy salen galardonados participan a nivel nacional con todos los que han ido, se han también galardonado en cada una de las provincias de España, con lo cual las aspiraciones son muchas y empresas hemos tenido buenísimas. Sinceramente digo que con esto, con lo que tratamos de premiar la excelencia de las pymes que conforman el tejido empresarial de la provincia, y créeme que hay buenas y muy buenas, y yo estoy convencido de que este año vamos a pitar a nivel nacional. Ya os contaré por qué. Lo que sí puedo decir es que tengo que agradecer también a las otras empresas que no han llegado a conseguir el galardón, porque la competencia ha sido mucha y muy grande, y no quiere decir que si este año no lo hayan obtenido, no lo puedan obtener en sucesivos años, porque cada día veo que hay más innovación, más talento y muchas ganas, y la provincia de Jaén va destacando, de manera que oye, qué mejor que premiarlos, estimularlos por su capacidad de crear empleo y de crear riqueza en nuestra provincia. Básicamente, en nombre de la Diputación Provincial de Jaén, agradecer, por supuesto, la invitación que un año más pues nos convoca a la Cámara de Comercio para los premios PYME del año. Creo que también debo así agradecer también el trabajo que están llevando a cabo por parte de su presidente y todos los que forman parte de esta Cámara de Comercio, tanto de Linares también como de Andújar, porque están haciendo una labor muy importante, una labor muy positiva que genera, no me cabe la menor duda, riqueza, empleo y, por supuesto, oportunidades para esta tierra. Y por lo tanto, bueno, pues también cabe felicitar a todos y cada uno de los que han conseguido, seguro, de manera muy merecida, un premio a la innovación, a la digitalización, a la internacionalización, en fin, a todos los campos y a todos los sectores que hoy pues se ponen en valor, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ponernos a su entera disposición, como siempre. Colaboramos conjuntamente con la Cámara de Comercio de Linares, con la de Andújar, desde la Diputación Provincial de Jaén, pues como he dicho anteriormente, pues para poner sobre la mesa pues todo aquello que es bueno y positivo para esta provincia. Y yo siempre digo lo mismo, que juntos podemos ir más despacio, pero finalmente vamos a llegar más lejos. Buenas tardes a todos. Pues un día de agradecimiento a las pymes. Nosotros desde el Ayuntamiento, por supuesto, vamos a seguir apostando siempre por las pymes. Hoy se reconoce a algunas, pero yo estoy seguro que con el tiempo veremos muchísimas empresas. Sé que son muchas las que hoy merecían estos galardones, pero bueno, han tenido que ser las que son, pero estoy seguro que todas lo hubieran merecido. Como ya hicimos en el periodo anterior, la apuesta por las pymes del Ayuntamiento de Linares va a ser continua, lo podrán ver todos los ciudadanos de Linares y todas las personas con las que nos podamos reunir, porque son un motor esencial de la economía. No olvidemos que, por ejemplo, las pymes generan el 50% del PIB mundial, ¿no? Solo ese dato ya demuestra la importancia de ellas. Y como digo, desde el Ayuntamiento, sin duda, vamos a apostar por las pymes en todo momento y ayudarlas en todo lo que sea necesario.